Hola a todos, bienvenidos al canal del Blue Cocine, bienvenidos a un nuevo video de receta. Hoy vamos a preparar un rico queso vegano para untar. Es ideal para untar nachos, verduras crudas o lo que más te guste. Acuérdense que en la caja de descripción hay un link que se llama descripción de la receta. Ahí van a poder encontrar escritos los ingredientes y el paso a paso de este queso. Y también no se olviden que si les gustaría compartir sus fotos de las recetas que van haciendo, pueden etiquetarlas en las redes sociales utilizando el hashtag LuluCocinaVegana. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son una papa y una zanahoria de tamaño mediano y cortadas en cubitos, un cuarto de taza de agua que serían unos 60 ml, 35 ml de aceite de girasol, una cucharada sopera de levadura de cerveza, una cucharadita de jugo de limón, media cucharadita de sal y como extra vamos a utilizar una mini pimer o procesadora. Lo primero que vamos a hacer es cocinar los cubitos de papa y zanahoria. En este caso los cociné al vapor, pero también se pueden hervir. Una vez que la papa y la zanahoria estén cocinadas, vamos a ponerlas en el vasito de la mini pimer y agregamos el aceite, el agua, el jugo de limón, la cucharada de levadura de cerveza, la sal y procesamos todo. Una vez que terminemos de procesar, nuestro queso está terminado. Este queso es riquísimo, además es súper rápido y fácil de hacer, espero que lo preparen y lo disfruten. Espero que les haya gustado el video de hoy, si les gustó no se olviden de darle me gusta y de compartirlo con sus amigos. Y antes de terminar quiero mandarle un saludo a Nati López, Jessica, Carlos Acosta Charlie, María Victoria Barranco, Psycho, Rombus Evil Bones y a Maite Camblor, que comentaron el video de receta de la semana pasada. Muchas gracias por dejar sus comentarios y me alegra mucho que les haya gustado la receta. Espero que preparen ese pancito porque la verdad estaba riquísimo. Y bueno, eso es todo por hoy, espero que tengan una hermosa semana y hasta la próxima. ¡Chao!